Consejo para todo el público. Tú que estás allí, tú que quieres ser famosa, tú que paras mandando los mensajes a la casa de los famosos para que puedas carearte con los que dicen que son famosos, tú que has hecho casting para estar dentro de la casa de los famosos, antes de meterte a un reality, investígale la vida de quienes van a participar y quiénes son los jurados o los especialistas que te van a criticar los domingos. Investígale todo, 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 todo. ¿Para qué? Para que cuando salgas de la casa y te quieran dejar mal parada, en dos patadas le voltees la cara a quien quiera hacerlo, mamita. Es lo que te voy recomendando. Esperando que todos en casa estén súper bien. Rodolfo del Prado viene a su plataforma una vez más. A raíz de que uno no se prepara y se sienta frente a un set, y a la hora que tiene que comenzar a debatir y tiene que comenzar a reaccionar, al final pues quedas mal ante todo el mundo, o de repente pues te comen con todo y zapatos, y así no debería ser. Por eso uno tiene que estar preparado para todo. Felizmente que en este canal estamos preparados para todos. Empezamos el programa el día de hoy. Quiero invitar a todas aquellas personas que ingresan por primera vez a esta plataforma a suscribirse al canal accionando la campanita. Te van llegando las notificaciones y comenzamos a rajar de todo lo que pasa en el mundo del espectáculo. Ayer, Pepe Gámez, Samira, Laura Bozzo, los tres allí sentados, comenzaron a refutarse. De la noche a la mañana, Laura Bozzo se ha vuelto la moralista de esta historia. Se olvidó que se metió con un hombre más joven. Se olvidó que se separó de su marido, un hombre respetado aquí en el Perú, un hombre serio, un hombre que siempre tuvo una buena reputación. Se olvidó de todo lo que ha hecho y comenzó a criticar a Samira como a nadie. Así que por ese lado, también quiero decirle al público que su comentario importa, al igual que su like. Y de esa manera apoyas a este servidor. ¿Cómo criticas a alguien si tienes cola que te pisen, que es pública, que se sabe y que todo el mundo te ha visto qué cosa es lo que has hecho durante todo el tiempo dentro de tu juventud? Y de repente la gente no tiene memoria, se olvida de todo y a la hora que tiene que refutar no refuta. Así que por ese lado público ya saben, cualquier comentario dentro del programa, su like es importante y cualquier donativo lo puedes hacer por medio de mi PayPal. Vamos a cambiar el tono de la música y vamos a decir cosas en el programa para ver si complementan un poco a esos famosos que definitivamente parece que no van preparados para debatir con el jurado que tienen allá al frente a la hora que son atacados a raíz del comportamiento que tuvieron dentro de la casa de los zarrapastrosos. Y al final se quedan callados y ellos son los que terminan mal. ¡Qué horror! ¿Por qué tiene que ser así? Vamos a tomar nuestro jarabe. Le he agarrado un gusto a este jarabe, como no tiene idea. Está con cebolla, con ajos, con jengibre, con miel de abeja y limón. Y me encanta comérmelo. Ya más parece un. En vez de un jarabe, parece acá un. ¿Cómo se llama? Un aperitivo aquí en media caña. Pero me ayuda mucho para la garganta, así que por ese lado seguimos así. Empezamos el programa el día de hoy. Llegaron las preguntas para Pepe Gámez dentro del confesionario. Y él contestó y no paró de contestar. Habló muchas cosas dentro de lo que nosotros vimos. Entonces aclaró una de tantas cosas que él quiso aclarar. Aclaró que él no está jugando con los sentimientos de su morrita. Pero de repente tú no estás jugando con los sentimientos de tu morrita. Pero ella parece que sí le encanta jugar al gato y al ratón. ¿Y por qué lo decimos? Porque cuando tú salgas de la casa, que ya es el martes, estás fuera, debes sentarte con ella y debes preguntarle con respecto al tema de Carmona. Ahí busca el video y te vas a dar cuenta que ella pues no es lo que parece ser. Porque no quiso hablar con la verdad y nos negó a todos nosotros que ella había tenido un romance con él en algún momento dentro de su pasado. Si bien es cierto, es parte de su pasado, que nadie tenía por qué preguntarle nada, pero lo dijo. Y si va a hablar, tiene que hablar con la verdad. Ahí te vas a dar cuenta tú
Pepe Gámez, qué tan decente, qué tan honesta, qué tan sincera llega a ser ella. Porque por la boca muere el pez. Y si ya lo dijo, tendría que confesártelo para ver si realmente es la dama que dice ser. ¿O me equivoco? Porque ante todos nosotros ha quedado eso no muy claro. Sabemos que ella sí tuvo una relación con Arturo Carmona, pero de repente, de la noche a la mañana, se le olvidó. Así como a Laura Bozzo se le olvida el nombre de Samira, así como a la materialista se le olvida que tiene el OnlyFans, y de repente, de la noche a la mañana, se convierten en aquellas mujeres que dicen la verdad y que nunca en su vida han mentido. A raíz de este tema, pues Laura Bozzo se acordó de los detalles que hizo Samira dentro de la casa. Sí, parece que tiene memoria de elefante Laura Bozzo, pero para lo que le conviene, porque en su pasado parece que no tiene memoria de elefante y cree que todo el mundo ya se olvidó de todo. Laura Bozzo se para olvidando el nombre de Samira. Por milésima vez se volvió a olvidar el día de ayer. Le comenzó a criticar de que prácticamente Samira se había lanzado a los brazos de Pepe en varias oportunidades. Y la verdad, déjeme decirle que yo sí vi que ella lo piropió, no lo voy a negar, pero también vi que ella fue como que algo lanzada. Entonces, pero dicen que en España las mujeres son así. No sé si será cierto, si serán lanzadas o no. Yo, la verdad, no conozco España, le soy bien sincero. Y la verdad que feo que se vea que una mujer es bien lanzada, porque aquí en Latinoamérica, nosotros cuando vemos una mujer lanzada, lo primero que pensamos es que es una pendeja, ¿no? Entonces, cuando tú te vas a un país, y siempre lo he dicho, tú no puedes pretender irte a un país para llevar las costumbres que tú tienes en tu propio país. O sea, un ejemplo te doy. Si tú estás en tu país y estás acostumbrado a tirar la basura por la ventana de los autos, tú no te puedes ir a Estados Unidos a hacer exactamente lo mismo que haces en tu país, porque vas a tener un problema bien grande. No puedes ir a tu país a mearte en las esquinas cuando en otros países no lo hacen. No puedes ir a otro país y hacer deposiciones en la ciudad, en medio de la ciudad, donde todo el mundo pasa por ahí y te va a ver haciendo ya sabes qué, y definitivamente vas a tener un terrible problema. Que ella sea española o que tenga doble nacionalidad, obviamente tiene que portarse de acuerdo a las costumbres de un país y de una nación para que no sea criticada como si fuera una pendeja. Ahora, le pregunto si es que tengo público español aquí en el programa. ¿Las españolas tienen el comportamiento de Samira así tan liberal que sabiendo que esas chicas tienen enamorado, tienen novio, se ponen a piropearlo al extremo de parecer que se le estuviera sometiendo? Porque yo particularmente me llevé una mala impresión y a pesar de que Pepe Gámez diga que no, hubo una oportunidad en el cual, pues, estuvieron en la fogata y ella le dijo algo a Pepe Gámez y Pepe Gámez se molestó horriblemente con ella a raíz de la forma en la cual se estuvo sometiendo ella a él. Que él no lo quiera reconocer y que le quiera dar un lugar que particularmente pienso yo que no debería de tener, será por quedar bien, será porque querrá quedar como un caballero, será porque está en la final y diciendo lo contrario definitivamente le puede pasar la factura, aunque siempre Pepe, desde mi punto de vista, ha sido un caballero. Entonces tampoco, como no me llama la atención, no creo que haya sido parte de la estrategia de un juego, ¿no? Él quiso quedar como caballero porque siempre ha sido un caballero. Yo nunca he visto que sea falto de respeto, por ejemplo, a su morrita, ¿no? Siempre la trató con respeto y la trató como un hombre bien. Y eso hay que reconocerlo en el programa. No, o sea, si lo hizo así, no iba a ser con Samira la excepción. La trató como una dama, a pesar de que, pues, ella se le puso en posiciones un poco complicadas. Y como dije en el programa anterior, recordemos lo que le dijo a Madison Anderson cuando estuvieron jugando el juego semanal.
tocando en el televisor ese botón, ¿no? Que tenían que llegar. Ella bien claro le dijo, yo no tengo problemas con novia o no, yo se lo quito igual a cualquiera. Entonces, desde ahí comenzamos a regir de que definitivamente, pues ella tampoco santa de mi devoción no eres, mamita. Ahora que te quieras pintar frente a un canal como la latina, ¿no? Porque ya no como la española, sino la latina para conseguir algo, esa es otra historia muy diferente, pero en el fondo debe ser tan... Con ese pensamiento no se te va a quitar de la noche a la mañana, pues. Si ya estás bien grandecita ya. Tú sí vas a quitar el marido a quien sea. Es lo que yo creo, ¿eh? Que lo diga para la cámara, para caerle bien al público, ya es otra cosa, ¿no? Pero en esta ocasión, Laura Bozzo la volvió a ningulear como lo hizo con Cirilo José. Sí, como lo hizo con Cirilo José cuando también comenzaron a discutir, diciendo que no la conocía, que no sabía cómo se llamaba en toda la extensión de la palabra, porque no se acordaba de ella, porque supuestamente no es famosa, porque eso fue lo que le dijo, y que prácticamente la conoció en el bendito reality, como diciéndole, pues no, tú no eres nadie. Por eso yo no sé cómo te llamas, te conocí aquí, pero no me acuerdo de tu nombre. O sea, eres tan insignificante, que feo, ¿no? Fuerte, definitivamente fuerte. Que te digan, mira, eres tan insignificante. ¿Cuánto tiempo ha pasado hablando de Samira? Laura Bozzo, se ha pasado hablando de Samira casi... ¿Cuántos días tuvo Samira? ¿40? ¿Un mes? ¿Un mes habrá pasado Samira en la gesto? Ha estado en las galas también sentada ahí. O sea, ya tiene más de 2 meses en el show. Y no te vas a acordar del nombre de Samira. Ay, por favor, no me vengas a jorobar. No me digas que a tu edad, mi querida Laura Bozzo, ya te dio demencia senil. Se acuerda lo que le conviene, pero lo que no le conviene, no se acuerda de ella. Si tú estás en un show y alguien te ningunea de la forma en la cual me la ningunearon a Samira, si yo estuviera en el show, sentado allí, y viene esta mujer y me ningunea de la forma que la ninguneó a Samira, a mí me vale el madre Pepe Gámez, a mí me vale madre todo, me centro, la escucho, le digo, voy a hablar y no quiero que me interrumpas. Es lo que le hubiera dicho. No se supone que Samira es muy directa. Debió pararse y debió escucharla y decirle a Laura, a ti te conoce todo el mundo, ¿bajo qué precio? Es lo que yo le hubiera dicho, ¿eh? A ti te conoce todo el mundo, ¿bajo qué precio te conoce a ti? Y no le hubiera dejado interrumpirme. ¿Bajo qué precio te conoce? Porque si yo voy a ser conocida bajo el precio que tú, a ti te conocen, yo prefiero mil veces no ser conocida. Te conocen bajo el precio de desprestigiar a tu propio país que te vio nacer, el Perú. ¿Por qué? Por dinero. O ya se te olvidó. Por eso yo digo, si tú vas a un programa donde te vas a enfrentar a todo el mundo, porque ninguno son tus amigos y sabemos que son una tira de hipócritas, tú tienes que ir preparado, pues tampoco no te vas a ir así de imprevisto, no te vas a ir. Mándenle el video a Samira para que se entere quién miércoles es Laura Bozzo, ¿no? O sea, y le hubiera dicho, humillando a la gente, pasándole, haciendo correr a un montón de gente en la calle cochina que no se bañó y haciéndole a mujeres pasarle la lengua al sobaco a los hombres dentro de tu programa para darle $5, para agarrar mujeres dentro de tu programa y hacer que le laman las plantas de los pies por $5, hacer mujeres que le laman entre las piernas a los hombres por $5, ¿se te olvidó? Bajo eso te hiciste famosa, entonces tu fama es una mierda y tu fama no me interesa. Entonces yo prefiero ser Samira para algunos y para otros no, pero no tener la fama que tú tienes en tu propio país. Así creo yo que ella debió haberle dicho. Entonces, ¿estuvo preparada realmente Samira? Y le hubiera terminado diciendo, es por eso que en el Perú nadie te quiere, es por eso que ATV compró tu programa, lo transmitió un par de días y nunca más lo volvió a sacar al aire. ¿Por qué? Porque el 90% de la población de este país no quiso verla nunca jamás. Y no solamente eso, te votaron de los Estados Unidos. Televisa también te votó.
y a esas alturas de tu vida estás en imagen de televisión donde estás en una antena que nadie ve, dando pena por lo mismo que pasaste en el Perú y no tienes rating, mamita. Pero eso se lo hubiera dicho yo. Ella estuvo ahí de improvisada, permitiendo que Laura Bozzo la ningunee como le da la gana, con el miedo de repente de que Telemundo le baje el dedo porque la otra algo de poder debe de tener. Entonces definitivamente pues no se portó a la altura. Entonces, ¿cómo demonios permites que una persona te humille y tú no vas a responder de la misma manera? Al final discutieron. Estaban discutiendo por Pepe, ¿no? Pero aquí lo que importa es lo que tenía que decir el implicado. Eso es lo que importa. El implicado tenía que mencionarte, tenía que referirse al tema. Y depende de eso, pues, y vamos a ver quién ganaba la batalla o quién perdía la batalla. Pepe dijo que su relación era formal en la casa, pero más formal podría ser afuera. Pero no son nada. Y lo dijo una vez, conversó con ella cerca de la piscina y le dijo, bueno, tú te vas a ir, yo me voy a quedar afuera, no sabemos qué va a pasar, hay que dejarlo ahí nomás, tenemos una relación aquí, hay que dejarlo ahí nomás y afuera veremos si es que estás sola o con alguien y si ya estás, continuamos, etc. No tenían nada. Eso le pasa a la otra ridícula, y me refiero a Laura Bozzo, por no informarse, por no ver el 24/7 como realmente debió haberse visto. Entonces, lo que hizo Pepe el día de ayer, la dejó a la otra como un perro, que es Laura Bozzo, y le dio su lugar a Samira. Y no solamente a Samira, sino también a su novia. Y al final de toda esta historia, ¿saben qué? Lo que digan los terceros, salen sobrando. Mamita, si no tienes tiempo de ver el 24/7, contrata a alguien que te lo vea. Pregúntale a un youtuber que lo que haga ese tipo de realities, qué fue lo que pasó para que cuando vayas no hagas el ridículo sentada allí hablando sandeces solamente por el simple hecho de que tienes boca. Ahora, ¿qué de tanto criticas tú a Samira? Te pregunto, ¿no? ¿Qué de tanto la criticas si tu hija, la misma que vista y calza, Alejandra de la Fuente, ella tiene un OnlyFans? No solamente tiene un OnlyFans, en algún momento salió para la revista Playboy Semicalata. Claro, se podría decir fotos sexys, que no tiene nada de malo. Pero salió Semicalata, pues a mí ahí estaba, ¿o no? Salieron imágenes de tu hija, donde estaba frente a la piscina, y tu ex marido Cristian Suárez poniéndole bronceador de una manera sugerente, tocándole todo el cuerpo a tu hija Alejandra de la Fuente, no siendo su padre sino su padrastro. ¿Y qué demonios hacía un hombre que estaba contigo tocándole el cuerpo a tu hija? ¿Ay qué? ¿Te olvidaste? Pero aquí te deseamos recordar, querida, porque antes de decir algo, lo primero que tienes que analizar es todo el currículum de tu vida. Al final, Pepe la dejó mal parada la otra por bocona. Entonces, pero esta información la tiene que saber la persona que se va a sentar dentro del set para que pueda haber un debate y obviamente le calle la boca a la bocona. O no, es lo que yo digo, ¿no? Pero también Se le olvidó a Samira refutarle a Laura Bozzo que tanto la critica. Seguramente que no vio la segunda temporada de la Casa de los Arrapastrosos, donde Laura Bozzo Rotondo salió a decir de que ella había dejado tiradas a sus hijas por irse con su marido Cristian Suárez, dejándolas prácticamente en Nueva York como si no tuvieran madre. ¿Y así permitiste que una mujer te ningunee y te critique? Eso te pasa por no estar documentada y también por no querer quedar mal con Telemundo. ¿Ya ves? No que muy directa, no que muy franca. Y en la pelea se ven los gallos, mi amita. Allí se